Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Bienvenidos, yo soy Yu Infante. O en realidad, eso es lo que queda de Yu Infante después de un fin de semana con fiebre, alucinaciones y todo tipo de cosas terribles que puedan ustedes imaginarse como producto del genial cambio de clima que aún no termina de definirse si es invierno, si es verano, si es otoño o qué diablos es. Si es que en algún momento dejan de escuchar mi voz, no es un problema de su computadora, no es un problema tampoco de nuestra consola que probablemente por primera vez funcione a la perfección, sino que es sospecho que me voy a quedar sin voz durante este programa. Pero bueno, gajes del oficio, también quería pedirles mil disculpas, son las 10 y 15 de la noche, estamos empezando con 15 minutos de retraso del programa porque justo acá saliendo de nuestro garaje estaba conversando con Marisol Pérez Tello, congresista de Alianza por el Gran Cambio, y intercambiábamos algunas opiniones sobre el proyecto de ley contra los crímenes de odio o contra acciones criminales motivadas con sentimientos de discriminación, el proyecto de ley 609-2011 que fue presentado por una treintena de congresistas en diciembre del año pasado y que pretende aumentar en un tercio las penas para todos los delitos que sean motivados en la discriminación, en el odio, en la homofobia, el racismo, la misoginia, etcétera, ¿no? Y conversábamos acerca de qué es lo que está pasando con ese proyecto de ley, porque a pesar que fue presentado en diciembre del año pasado y hemos tenido toda esta legislatura, el caso de crimen de odio contra Daniel Zamudio en Chile, la aprobación en Chile luego de 7 años de la ley Zamudio, y acá no se oye ningún tipo de cambio. Acá seguimos sin sancionar la homofobia, seguimos guardando silencio cómplice ante que cada semana sea asesinada una persona lesbiana, travesti, gay o bisexual. Y bueno, estábamos ahí maquinando quizás algunas posibilidades para generar que ese proyecto de ley finalmente se apruebe, esperamos, en la próxima legislatura, porque al parecer el congresista Bengolea quiere que haya más muertos y por eso no ha priorizado el proyecto de ley durante la última legislatura, ¿no? Ahora, ¿habrá congreso en la próxima legislatura? ¿Habrá congreso luego del 28 de julio? Yo empiezo a dudarlo. Ollantumala, que nos ofrecía la gran transformación, en realidad ha terminado dándonos la gran continuación. La gran continuación, absolutamente todo. Ayer hemos escuchado a Humala diciendo que en el Perú no se sanciona, no se criminaliza la protesta social. Y sospecho, Humala está repitiendo lo mismo que dice el ministro de Justicia, que en la OEA dijo exactamente esa frase hace un mes y medio aproximadamente. El ministro de Justicia también dijo en Ginebra hace un mes que en el Perú los gays, las lesbianas y las travestis estábamos regios, que no necesitábamos ningún tipo de ley, que no se nos discrimina, porque en el Perú desde hace 100 años ya no se persigue la sodomía. Esta declaración tan nefasta, yo asumo que podría convertirse en lo siguiente que escuchemos de Ollanta Humala, ¿no? ¿Será? No será. En todo caso, lo que sí hemos escuchado bastante claro durante los últimos días es la nueva ocurrencia rusa. Resulta que no van a permitir ningún tipo de acto que reivindique derechos de lesbianas, travestis o gays hasta el año 2112. Escuchó bien. Durante 100 años han sido prohibidas todas las manifestaciones públicas de orgullo o de reivindicación de derechos de las personas homosexuales. Y asumo que nuestros compañeros de CIPROFAM, que es la Coalición Internacional Pro Familia, querrán promover una ordenanza similar en el caso peruano, ¿no? Porque no les ha bastado oponerse a la ordenanza antidiscriminatoria que proponía Susana Villarán el año pasado, ordenanza que titularon como Ordenanza Sodoma. Recordarán ustedes que yo he tenido varios encuentros o desencuentros, en realidad, con los amitzers de CIPROFAM. Incluso desde el MOL tenemos una postura muy clara en relación a que
espacios como CIPROFAM, que se oponen explícitamente a la conquista de derechos para personas lesbianas, travestis y gays, y que además promueven que haya tratamientos para curar la homosexualidad, debieran ser en realidad organizaciones que sean declaradas ilícitas, que sean perseguidas por la ley, porque la orientación sexual de las personas es inherente a estas, y ya todos los espacios científicos internacionales han acordado que no es posible cambiar la orientación sexual de alguien, no es posible que alguien deje de ser gay, y menos es posible ofrecerle un tratamiento para que sea gay. Eso es estafa, y eso es atentar contra la vida y la salud de las personas, y eso que avalan los amigos de CIPROFAM es ilegal. ¿Y qué es lo que hemos ganado ante eso? Que el último domingo los amigos de CIPROFAM dediquen 27 tweets al MOL. No sé si tenemos la imagen, creo que sí la tenemos. Miren, ahí pueden leer, los amigos de CIPROFAM dicen que no podemos quedarnos callados ante la intolerancia del MOL y hay que defender la libertad de conciencia. ¿Y qué es la libertad de conciencia para ellos? Es poder decir impunemente que pueden curarnos, que estamos locos, pero que, por favor, ellos no nos discriminan ni nada por el estilo, ¿ah? Pero bueno, así de surrealistas están las cosas por estos lados. Pero bueno, han pasado varias más cosas durante la última semana y las vamos a comentar con alguien que es en realidad un viejo amigo mío. A ver, ¿cómo presentarlo? En la blogósfera, cuando recién aparecía la blogósfera en este país, o sea, ya se imaginarán con eso lo viejo que es este viejo amigo, era conocido como Pink Pollo, que era un pollo rosado, proletario y particularmente rebelde. Las loquitas closeteras y todos los gays que pretendían ser caletas eran aquellos sujetos que desataban su mayor ira, su mayor odio. Y este pollo rosado también emprendió el desafío de organizar el primer festival de cine de lesbianas, travestis, gays y bisexuales en nuestra ciudad, el Outfest Perú, que va en su novena edición. Buenas noches, Rolando Salazar, director del Outfest y Ed Pink Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gio. Un gusto estar aquí en tu programa y, bueno, espero poder informar o absorber cualquier duda respecto al Festival de Cine que tenemos ya varios años. Pero también podríamos aprovechar para rajar un poco de la comunidad y de lo conservadora que ha terminado convirtiéndose. Bueno, siempre ha tenido su cuota de conservadurismo, creo yo, ¿no? Solo que ahora quizás las mismas redes, la misma modernidad, la tecnología y las redes sociales la hacen más patente o hacen que ese conservadurismo también se riegue más rápido, ¿no? ¿Es el conservadurismo lo que te llevó a organizar el Outfest, ese festival de cine gay lésbico, o qué fue? El anticonservadurismo sería en todo caso, porque me parecía un poco indignante ver que, o sea, veía a los activistas, yo me gustaba, en cierto modo soy activista, pero sentía que, digamos, a veces no tenía los cojones que varios de los activistas tienen, y me pareció que, aparte de que yo era un cinéfilo, podríamos hacer un activismo cultural mediante el cine, ¿no? Visibilizar en la temática LGBT, contrabandeándole, digamos, por el tema de la cultura, y así llegar a gente que... Porque hay gente a la que no puedes llegar con el activismo puro, digamos, ¿no? No te van a hacer caso, así. Con las machos, con los mentores, no te van a hacer caso. Entonces, el cine es una herramienta de cambio social. Con el cine, con las imágenes, lo audiovisual que está tan de boga ahora, era una manera de llegar y calar en ellos, ¿no? Y no tanto quizás en el discurso, sino en lo emocional, ¿no? Claro, porque justamente además el cine llega a partir del cotidiano de la gente. O sea, no llegas a partir del discurso racional, motivado explícitamente, ¿no? Sino del conocer historias. ¿Sí? Exacto, que pueden ser ficción o no ficción, ¿no? O sea, en los cortos puedes encontrar comedia, drama, y todas de alguna u otra manera te van a hacer pensar, y en los documentales mucho más, ¿no? En los documentales sí estamos hablando ya de historias reales que podrían reflejar o quizás hacerte ver realidades que acá pues son impensables, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace el Outfest?
En verdad nosotros veníamos ya trabajando con una actividad que se organizaba anualmente, que eran los encuentros con el arte. Ahí eran distintas actividades, ¿no? Poesía, cine, literatura, fotografía. Y en determinado momento yo asumí todo lo que era el área de cine y me di cuenta de que podíamos desarrollarlo aún más e incluso independizarlo. Y por eso que en determinado momento yo opté ya por independizarme de encuentros con el arte. Bueno, los apoyaba paralelamente, eso sí. Pero lo independicé y tomando prestado el nombre de festivales similares de Estados Unidos, lo llamamos OutFest Perú, ¿no? ¿Con qué película se inicia el Outfest acá? Empezamos en verdad con muy pocas películas y comenzamos en el Cine Arte de San Marcos, una bonita sala que Lugar lástima, mítico, ya que ya no mítico, existe, sí, ¿no? mucha gente, te cuento, el sábado hemos ido a repartir volantes en Miraflores y ahí en Miraflores alguien recibe el volante y me dice, oye, yo iba cuando era en el Cine Arte. Yo me quedé así, bah, y es porque eso fue hace 4 o 5 años, o sea, ya no estamos en esa sala hace buen tiempo. Pero sí era un lugar mítico que nos ha dado muchas satisfacciones. Creo que los recuerdos más bonitos aún vienen de esa época, ¿no? O sea, cuando la sala se llenaba. Yo recuerdo haber Ajá. estado en la sala de proyección del viejo Exacto, sí. Cinearte. La sala se llenaba, la gente se quedaba afuera, ¿no? O venía la prensa, ¿no? Era emocionante, había bastante adrenalina por lo mismo que éramos novatos, entonces recibir todo eso de sopetón era bastante satisfactorio, ¿no? Fuera de que el festival en sí, lo bonito es que se convierte en otro espacio, ¿no? En otro espacio de socialización más allá del gueto, ¿no? Que es también un poco por las cosas por las que hacemos el festival de cine, ¿no? O sea, a mí personalmente me revienta la cuestión del gueto, del que se queda en el closet, ¿no? O sea, O solo en la hijo de ambiente. o claro, o solo en la disco de ambiente, o solo en las redes sociales, ¿no? Que ahora está, que eso también es algo que, o sea, las redes sociales te permite, bueno, socializar un montón, pero también es una manera de perpetuar el gueto, ¿no? Entonces, abrir nuevos espacios y ver cómo la gente está ahí, por ejemplo, en el Julieta, mientras la gente espera que empiece la función, ahí ves un montón de gays y lesbianas conversando, conociéndose, o sea, Dios mío, este es como un sitio de ambiente, pero no es un sitio, no es un lugar de ambiente, no es una sala de cine, o es en el Centro Cultural de España, un centro cultural, ¿no? O sea, eso es bien rico. Una de las experiencias que a mí me ha impactado mucho de ir al Outfest, les cuento además, yo voy al Outfest desde, ¿será que la segunda o tercera edición? Desde la segunda, me parece. Desde la segunda Sí. edición, además, cuando yo tenía, cuando no tenía barba, cuando tenía como 30 kilos menos y cuando no tenía DNI. O sea, ya pueden más o menos imaginarse. Y si no me equivoco, el Outfest es probablemente el segundo espacio gay al que yo fui. No recuerdo si fue una discoteca, el primer espacio al que fui, o si fue el Outfest, ¿ya? Pero fue así como que de los primeros espacios. Y una de las cosas que a mí me marcó mucho de la primera sesión del Outfest a la que fui, era que habían gays y lesbianas, pero no solo gays y lesbianas. Claro, definitivamente no solamente son gays y lesbianas, sino también van heteros, o incluso van gays que van con sus mamás, que quizás se encuentran en esa manera, o sea, llevar a su mamá, una manera de decirle mamá soy gay, o una manera de salir del closet, ¿no? O a sus amigos, o a sus hermanos, ¿no? O sea, el festival sin querer se ha convertido en un recurso para visibilizarse, ¿no? Para historias personales, ¿no? Que puedan visibilizarse de algún modo, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las primeras películas? Ay, estamos estrenando una toma. Mira, lo chiquito que se nos ve, además. O sea, que ya somos chatos. Nuestro director de cámara se aprovecha para hacernos ver más chatos. Me he puesto un blazer. Ya. Pero, bueno, regresando a la entrevista, la primera película que yo vi en una sesión del Outfest fue algo así como el Hollywood, el beso hollywoodense de Bill y Exacto, sí. una cosa Ajá, por el sí. estilo, que era una película que estaba entre la comedia y el drama, Exacto, ¿no? sí. De un chico que. A ver, cuéntala tú un Claro, poco. es un actor conocido de la serie Will and Grace, en el que hacía el papel de Jack, Sam Hayes, me parece que es el actor. Y bueno, él se enamora platónicamente de un mesero y lo encuentra luego en una isla donde tiene que hacer sesiones de fotos. Pero es básicamente un amor platónico, ¿no? Que suele suceder a muchos. Pero lo que me gusta de esta película son
digamos, el contrapunto que hay entre la realidad y lo que él llega a fantasear. Y lo que llega a fantasear justamente a través de la música, ¿no? O sea, y ese es lo rico del cine, o sea, muchas cosas o muchas mucha de la carga dramática está concentrada justo en las escenas con música. Y tiene una, al menos esa película, tiene una música preciosa, muy, muy buena. Yo les recomendaría verla de nuevo si pueden. La escena, justo hay una escena en la que baila el protagonista con su amor platónico. Yo ya estaba llorando en esa escena y así. O sea, solamente por la música. No, yo recuerdo que además yo salí de la sala así emocionado. Yo tendría que 16 años, 15, más o menos. Ya y salí de la sala así re emocionado, caminando todo emancipación, o todo colmena, así emocioné que no, en el corazón no me cabía. Te embarga, te embarga. Sí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me marcó de los. ¿Cuál fue la primera película que proyectaron? ¿Recuerdas? Me parece que fue Beautiful Thing, que era una película que ya la Que es un teníamos como. Es un clásico. clásico, exacto. No sé si tenemos el tráiler, porque tenemos los tráilers de algunas películas que he ido seleccionando, rodando, porque además, inicialmente, la forma en la que le había planteado la entrevista, pero era algo así como las películas que todo cabro debe ver antes de morir. ¿Ya? Sin embargo, como acá siempre vamos cambiando las cosas sobre la marcha, yo ya no sé cuál será el tema de esa entrevista ni cómo terminará. Pero a ver, tío, si la tenemos. Ay, a ver, vamos a ver el tráiler y de ahí la comentamos. Anyone been calling you names? What? I don't know. Stumpy? No. Jamie was just one of the guys. What you looking at? Yikes! Oh, ready? Come on. Leah was the girl next door. A girl her age into Mama Cass. And what's the matter with Madonna? She's a flag. Hypocrite. And Steve was the boy next door. You always wear glasses when you eat. I'm supposed to. It's all right? Yeah? You want to watch yourself. Sandra's got a reputation. Now, they're coming of age. How old are you? Old enough. How old are you? Not old enough to be your dad, right? What's his problem? Oh, he's in love, that's all. Oh, don't look so worried. Come on. What's she like? Coming together. So, Jamie, I think I'll have two of you and 10 of you met. You seen Jamie? And coming apart. There's no time for lying, Jamie. Not just gay people go, other people go. Or people like you. They were trying to find themselves. I think I'm queer. Don't matter what I think. And found each other. You're fighting it, hon. I've been fighting all my life. Stay, she knows. Beautiful thing. Beautiful thing. The heartwarming new film from Hedy MacDonald. Río, estás así ya a punto de llorar. Sí, mi Kleenex hubiera traído. Sí, esa por ejemplo es una película bellísima. Claro, a mucha gente le parece una historia un muy. poquito edulcorada. Exacto, un poco edulcorada. Pero yo rescataría la escena final. La escena final me parece así súper impactante y potente, ¿no? Los dos chicos bailando en el patio de su unidad vecinal, por así llamarlo, frente a todos los vecinos. Una canción romántica, ¿no? Uf, a mí, o sea, para mí, yo lo vi la primera vez en un ciclo de cine europeo que hubo en el Museo de Arte, cuando existía la Filmoteca de Lima. Y recuerdo colas de gente tratando de ver esa película. Como fue elegida la favorita del público, la volvieron a dar y nuevamente colas. Y tú veías toda la cola y ya pues, todos tus conocidos ¿Ah, estaban sí? ahí. ¿A Claro, qué año más o menos? te estoy hablando del 98, o sea, muchísimos años. Pre-internet. Pre-internet, pre-todo, ¿no? ¿Segunda mano? ¿La época de segunda mano? No, ya estaba muriendo en segunda mano ya. Ya estaba en quiebra, creo. Ya. Por esos meses nada más falleció. Y en cambio, lo fue 2004, o sea, 6 años después, pusimos esta película y se Y también se. llenaba, claro. O Bueno, sea, pero es que era además. como nuestro blockbuster, ¿no? O sea, era. Ah, taquilla segura, por así decirlo, así, sala llena, Ajá. así. Tenía ese efecto y lo llegamos a pasar 2, 3 veces más, recuerdo, y siempre tuvo ese efecto. Eso. Pero lo que pasa es que Beautiful Thing es un poco la expresión de este deseo y esta ilusión de amor gay casi casi adolescente, ¿no?
porque claro, finalmente es este amor recontridílico, o sea, es como adaptar estas imágenes de amor que siempre nos vendieron las series gringas y las películas, uh-huh, pero a la experiencia gay. En efecto, pero como te digo, yo respetaría bastante, quizás a lo largo de la película sea un poco previsible, pero yo rescataría muchísimo el final. O sea, sales de la sala de cine hinchadísimo de orgullo y dices, ah, no, yo tengo que hacer algo al respecto. O sea, y ese es un poco el objetivo que a mí me motiva bastante a hacer el Love. O sea, cuando hacemos la selección de películas, o sea, nos llega todo tipo de títulos, ¿no? O sea, películas donde el personaje súper secundario es el gay o la lesbiana o la trans, ¿no? Entonces, y para mí no es lógico. Entonces, el personaje gay, trans o lésbico tiene que ser uno de los principales, si no es el protagónico, ¿no? De hecho, el argumento tiene que ser girar sobre ese personaje o ser el leitmotiv. Y muy, muy aparte de eso, bueno, obviamente tiene que haber todo tipo de miradas, ¿no? O sea, no todo va a ser un happy end, ¿no? Hay miradas muy duras o difíciles o cosas que a veces son difíciles o duras o que cuestan decir respecto, digamos, de los activismos que hay en otros países. O películas sobre experiencias que no son cotidianas, pero que son recagonas, ¿no? Sobre el VIH, por ejemplo. Sobre el VIH, o por ejemplo, sobre la liberalidad sexual que hay en otros lados, o sea, que ya es normal, pero, o sea, a algunos les puede sonar muy chocante, o sea, no es una mirada complaciente, por así decirlo, ¿no? Porque una mirada complaciente sería, no hablemos sobre eso, no, pero se habla. En muchos cortos y comentarios se habla sobre eso, porque es lo que hay, o sea, no vamos a decir que no existe, existe, ¿no? En otros lados puede ser quizás más radical que acá, pero, o sea, sí existen, ¿no? Entonces, partimos de que aceptamos todo tipo de miradas, pero mucho del, digamos, el criterio para las elecciones de que esta película, este corto o este documental tiene que activarte un resorte. Un resorte para que tú hagas algo, o sea, ya sea en tu casa, en tu escuela o incluso impulsarte a hacer activismo, ¿no? O sea, pero no puedes quedarte indiferente. O sea, no deberías quedarte indiferente, o sea, o te indigna y te da coraje, que era, por ejemplo, mi época Pimpollo fue eso, o sea, me indignaba tanto las cosas y todo el coraje se me salía en el blog de Pimpollo, o te emocionas con historias que quizás sean un final feliz o un final frustrante, porque también las hay, y tienes que hacer, o sea, pucha, no, eso no puede quedar así, o sea, no puedo dejar que otros decidan mi destino, tú tienes que decidir tu destino, ¿no? Y las películas pueden ser un valioso resorte para eso, ¿no? ¿Y tú crees que Lodfest está logrando esto? Espero que sí, o sea, tendría que entrevistar a cada uno de los espectadores para saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas de las chicas que están en el mall han pasado primero como espectadoras de Lodfest, ¿no? Y, sí. O sea, y eso a mí me Verónica, encanta. Verónica, directora del mall, o sea, y re radical y todo. Ajá, claro. Yo lo recuerdo yendo hace añísimos a Lodfest. Toto, por ejemplo, empezó siendo espectador en el Lodfest, ¿no? O sea, hay mucha gente que hemos conocido y que ha empezado, o sea, quizás su asomo tímido a esto que llamaríamos ambiente, ha sido a través del Festival de Cine, pues, ¿no? O sea, quizás por lo mismo que mucha gente no se atreve a ir a un sitio de ambiente o no se atreve quizás a ir al mall, ya pues un sitio neutro, entre comillas, sería el Festival de Cine, ¿no? Ahora, en general, solemos estar rodeados de cine, de historias de cine, de películas que de alguna u otra manera retratan la experiencia gay, lésbica, travesti, ¿no? Ahora, regresando un poco al ánimo inicial que iba a tener la entrevista, a ver si nos liga. ¿Cuáles son las películas que tú consideras así imprescindibles? O sea, aquello que alguien no... Tú no puedes decir que eres gay si has muerto y no has visto tales películas. Bueno, sería muy atrevido decirlo, ¿no? Pero pero somos atrevidos, o sea, tú también, además, papito. O sea, podría decirlo quizás bajo mi óptica, ¿no? O sea, para mí estas sí podrían ser. Por ejemplo, Beauty Boy sí me parece valiosísima, sobre todo por ese acicate final, ¿no? Uh-huh. Me dejó privado, que es una película de los años 90. No sé si, creo que tenemos el tráiler, no sé si podemos, o sea, imagínense qué tan televisión de garaje es esto, que hago las coordinaciones con mi productor en vivo. No sé si podemos partir la pantalla para tener a Rolando hablando de sus películas y tener los trailers al lado y ir viendo las imágenes. ¿Sí se puede? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Beautiful Scene. No, ya me mencionó. ¿Hay ajo privado? Hay ajo privado, exacto. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿de qué va y por qué debiéramos verla?
Ya, en Idaho Privado, bueno, es una historia quizás no muy gay, ¿no? Pero tiene un personaje gay, ¿no? Este River Phoenix, que me parece un maravilloso actor. Sí, le tenía, desde Cuenta conmigo, que fue una película en los años 80, ya le tenía camote, ya. Claro, hay River Phoenix. Es una historia así, bien, bien personal, bien introspectiva. Diálogos, monólogos, mejor dicho, ¿no? En desierto. O sea, mucho de la fotografía y digamos, de la estética de Gus Van Sant, así, te hace ver una película maravillosa. Y aparte que el personaje sufre de ataques de narcolepsia, entonces, cuando sufre los ataques de narcolepsia es que empieza a soñar. Entonces, al final, ahí tenía su contrapunto entre la realidad, que podía ser chocante, y su escapismo a través de su narcolepsia hacia los sueños o lo que él maravillosamente anhelaba o recordaba que era su madre, ¿no? Pero hay una escena, bueno, en la historia él se llega a involucrar con el personaje que interpreta el actor Keanu Reeves, el de Matrix. Se diría que hay una suerte de relación, que al final no dura mucho, pero debido al rumbo que toma el personaje Keanu Reeves. Pero hay una preciosa escena, o sea, casi siempre me baso en escena, creo. Sí, me estoy dando cuenta. Ya, hay una escena así capital, esencial en la película, que es la escena de la fogata, ¿ya? Ellos están en el desierto, que me parece que están huyendo de algo, de alguien. Y en la escena de la fogata, justo es esa, Keanu Reeves prácticamente le dice, ¿no? Se manda, le dice, si tú así te gustaría estar conmigo, ¿no? De alguna manera, así todo tímido. Pero, o sea, le dice de una manera así tan. Tú dices, ay, no, yo quiero que se me declare así. No sé, o sea, tenía un golpe. Para esos años, porque no, en esos años, o sea, el cine, esa película me parece que es del año 92. Para entonces las películas no eran tan francas. O sea, Gus Van Sant, quizás ahora parezca muy así, muy light, muy inocua, pero en esos años era un atrevimiento mayor. Claro. Bueno, pero es que además el cine finalmente es expresión de su época. O sea, Exacto. hay por ejemplo a mí una película que me gusta mucho, que creo que también tenemos el tráiler, que es La Soga, que es un Ah, tal vez sí. clásico de Hitchcock, de los 60s fácil, Sí. ¿ya? Que además tiene un par de particularidades. ¿No, no está? Ay, Dios mío. Bueno, Raspberry Rage. también, pero por ¿Tenemos ejemplo, Raspberry Rage o no sé creo si? que no, pero quizás TV la pueda buscar. A ver, La Soga o Raspberry Rage, ¿ya? Mi inglés, habrán notado, también es una porquería, pero bueno. En el caso de La Soga, por ejemplo, es una película que nos muestra así medios desequilibrados, pero que a mí me gusta mucho. O sea, uno es una película de del 64, me parece que es. Sí, es bastante. ¿Ya? Toda la película, además, esa no es, pero bueno. La soga se desenvuelve en un solo espacio, en un solo escenario, que es un departamento donde vive una pareja gay, middle class, ¿ya? Que realiza una fiesta luego de haber asesinado con una soga a un compañero de estudios de ellos, ¿ya? Y las tensiones que hay entre esta parejita gay, ¿no? Que esa, obviamente, la película no, nunca menciona que son una pareja gay, pero los intertextos son lo suficientemente explícitos. O sea, a mí, por ejemplo, me atrapa mucho esa relación casi de complicidad criminal que hay entre esos dos sujetos. Y lo otro que, ya así como dato curioso, que además ha motivado algunos ensayos de teoría queer, es que toda la película no tiene cortes, solamente tiene tres cortes la película, que fueron los cambios de cortes para los cortes para el cambio de cinta, porque en esa época las películas se filmaban en cinta, ¿ya? Y los tres cortes que hay durante toda la película son en los culos de los personajes. O sea, las cámaras se cierran en algún momento en el que enfoquen el culo de alguno de los personajes. Y es en ese momento en el que cambia la película y se hace el corte de rollo a rollo, que es así una cosa casi psicótica de limpieza del trabajo de este director. Muy sintomático, muy sintomático. Sí, pero además porque ojo, o sea, además el cine gay no es algo nuevo. O sea, en realidad la Claro. presencia gay en el cine es de Viene larga data, pero exacto. fue medio censurada en los 60s, fue A partir de que los Hollywood hubo este 50. código sobre de buenas conductas Sí.
en el cine, de que prohibía los desnudos, que prohibía hablar de homosexualidad. De G. Edgar, ¿cómo? G. Edgar, sí. El director de la CIA, del FBI. Del FBI. Claro, que se puso un código para... Claro, que trataron algunos directores de cine de saltarlo de alguna manera, ¿no? En varias películas, ¿no? En Ben-Hur, ¿no? Se supone que el personaje de Mesala... Tenemos la escena de Ben-Hur, creo. A ver. Ya. Ya. Solo es... ¿Por qué me casían así? Bueno. Acá tú dijiste la que todo gay tiene que ver. Bueno, ya. Podemos ver Mambo Italiano, por ejemplo. A ver. A ver si tú... A ver. Ve contando. Ya, a ver. Lánzate nomás ahorita a ti. Mambo Italiano sí es excelente comedia. Creo que en esos años, fines de los 90, inicios del 2000, hubo varias películas que te juro así calaban en el público porque tenían así una chispa, un desenfado para contar las historias. Y Mambo Italiano, por ejemplo, es... de un joven de una familia italiana bien así conservadora, así. Yo veía a la familia italiana y decía, esta es una familia peruana, así bien conservadora, así bien, que la mamá, el papá me hacía recordar a mi papá, o sea, cosas así, o sea, así súper que te paran marcando que no puedes hacer esto, qué va a decir la familia, qué va a decir los vecinos, así, pero es una historia, o sea, harto cómica, yo me identificaba casi inmediato, pero fuera de eso es bastante graciosa y yo creo que fue también, después de Beautiful Sin, fue una de las que mejor funcionaron en cuanto a respuesta de público, ¿no? O sea, al toque la gente se emocionaba y ya quería, y Polos Azules reventaba vendiendo lo... Ese es también un efecto que no nos hemos dado cuenta. Pasó la película y a la semana siguiente, o las dos semanas, ya Polos Azules están ahí, que todo el mundo va pidiendo las películas que más exhibidas. Sí, o sea... Promueven la piratería ustedes. Sin querer hemos estado así haciéndoles el favor a ellos. Claro, no siempre van a encontrarlo, al menos no de inmediato, ¿no? Muchas de las cosas que exhibimos son películas que nos envían directamente a las distribuidoras y que no van a poder conseguir ni siquiera en pirata, ¿no? Después algo que ya salga en su edición comercial en Estados Unidos y alguien se encargue de traerlo para acá, ¿no? Eso sí. Ahora, uno de los componentes del Outfest es justamente la novedad, porque tienen películas que han sido estrenadas en el año del festival o en el año anterior solamente. Sí, se trata usualmente de estrenar títulos de producción independiente, no de grandes estudios, y que generalmente son los que también van circulando por los festivales de cine gay, lésbico, trans. Las películas de grandes estudios no suelen llegar a los festivales temáticos, ¿no? De frente salen en DVD y son los que generalmente vas a encontrar en Polos Azules, ¿no? Porque los consiguen. Y que son además las que hemos visto, ¿no? Contracorriente, Transamérica. Exacto, Transamérica o incluso otras películas que no llegan nunca en nuestras salas comerciales, pero que tienen, digamos, su cuota de morbosidad o de torsos desnudos o cuerpos así muy torneados y fibrosos. ¿Como las de Bruce LaBruce? Las de Bruce no tanto, quizás otras 80 no, o tantos títulos que ya ni recuerdo porque en verdad son bastantes y que llegan acá, claro, vía Polos Azules, pero que tienen su acogida y obviamente tienen un mercado, ¿no? O sea, eso no podemos pasarlas o no llegan generalmente a los festivales temáticos como los nuestros, ¿no? Ahora, de la producción que hay, por ejemplo, podemos ir viendo Contracorriente, uh-huh. Que es... la producción peruana, creo, más reciente, de las masivas, que incorpora el rollo mariconeril, ¿no? Claro, incorpora personajes específicamente. Escucha. Es una buena película, me parece de muy buena factura. Quizás no me convenció mucho la historia, debo admitirlo. En mi caso es más bien una historia más cotidiana. Enamorarme del tipo así casi, que del tipo que se asume heterosexual. Ah, bueno. Y el rollo de esconderse del esposo. Y además... En mi caso, además, hay un rollo particular de similitud por el espacio donde se desarrolla la historia. Recuerda que mis historias amorosas son en el cálido norte del país. ¿Por qué será? No, bueno, o sea, sí, para mí sí es una buena historia, pero quizás por lo mismo que estaba viendo tantas películas, tantos cortos, tantos documentales, quizás yo sentí que debió ir un paso más allá, o quizás que hay un personaje... como tú dices, que se asume como heterosexual,
o que haya un personaje, o que recién dice que expresa su amor cuando, porque nadie más lo ve, o sea, me parece, ¿qué es esto, no? O sea, cuando ya me acostumbré quizás a historias de que son más asumidas, más decididas. Claro, lo que pasa es que finalmente, nuevamente regresamos a eso del cine como expresión del espacio donde se producen, ¿no? O sea, finalmente claro, Contracorriente se produce en el Perú, donde... Sí refleja bien lo del Perú, sí. Sí. Eso no lo voy a negar. O sea, la historia de Contracorriente, por ejemplo, es la historia de varios de mis amoríos, ¿no? Cosa que difícilmente se daría en Beautiful Team. O en un italiano. O en un italiano, ¿no? No, sí, o sea, debo admitir eso, o sea, sí es una realidad más cercana, ¿no? Con la que mucha gente quizás conecte, sí, no lo voy a negar. Y me parece una buena historia. Pero que tiene su rollo cagón, ¿no? Sobre el closet y todo quizás, el tema. Quizás, y en ese sentido, por lo que te había explicado hace un rato del criterio que usábamos, quizás no entra en mi área de gusto, pero igual, me parece una buena historia y nosotros encantadísimos lo hubiésemos exhibido en su momento si se hubiese dado el caso, ¿no? ¿Y qué es lo que están exhibiendo este año? Este año tenemos 55 títulos, hemos vuelto a aumentar, después el año pasado hubo una baja, tenemos 55 títulos, tenemos 7 largometrajes, hay una película que es de un director peruano que se llama Desesperando, la vamos a pasar en el Centro Cultural de España. Es una película un poco quizás lánguida, pero retrata muy bien, digamos, la situación que vive una pareja gay cuando pasa el tiempo y cae en la rutina, ¿no? Y está en ese limbo de sigo o termino, ¿no? Y que a mucha gente le ha pasado, ¿no? En especial cuando... ¿Es ambientada en Perú? ¿O en no, está ambientada en Chile. O sea, de hecho es una producción chilena. Yeah. El director es peruano. Uh-huh. Ya. Yeah. Eric. Pero bueno, finalmente la realidad latinoamericana no es muy distinta, salvo en el DF o en Argentina. ¿No? En claro. Relación a todas las trabas que tienen que vivir las relaciones gay-lésbicas. Claro. Ahora, también hay otro largometraje... ¿Eso qué es? No reconozco, no. A ver que siga avanzando. Bueno, por ejemplo, otra película que tenemos es Gigola, es una película de un personaje lésbico que es una chica ambientada en los años 20, ¿no? Que después de una, digamos, una mala experiencia amorosa, se convierte no en un gigolo, sino en una gigola, ¿no? O sea, para mujeres ricachonas, ¿no? Gracias. O sea, esa es una historia interesante que también vamos a exhibir. Es uno de los largometrajes, ¿no? Ahora, otros largometrajes que también vamos a exhibir y que me gustan mucho es una... Bueno, los son americanas. No, una es americana que es Desbarrancándose en La La Landia, así se llama. O sea, Los Ángeles, ¿no? Yeah. La La Landia. Digamos, esa sería, digamos, es una historia un poco más ligera, ¿no? ¿De qué va? Un joven que llega a Los Ángeles, quiere empezar... a probar suerte y primero le va mal, pero luego ya consigue ayuda de un productor y ahí es donde empieza el problema de él para ver si se mete más en ese mundo de las películas porno o sexo, alcohol y drogas, cosas así, ¿no? Supongo que es un happy end, la verdad no he terminado de verla, muchas veces justamente para yo mismo verlas totalmente durante el festival no me las llego a visualizar del todo, pero sí es bastante interesante y bueno, para los que gustan de ver de cuerpos torneadísimos y formados, bueno, esa va a ser. Empiezo a sospechar que ese fue tu criterio para colocar esa película. No, solo lo vamos a colocar un día, la que sí yo así pongo todas mis quinelas, como dicen, es Weekend o Fin de Semana, uff, ya así. Traiga sus cajas de Kleenex para llevar con esa película. No sé por qué este año hay muchas películas, obviamente no ha sido tanto por la selección, sino son las que llegaron, digamos, o los que se han producido. Muchas películas cuyas historias o cuyos finales, digamos, no son el típico happy end. Como que está empezando a ver más películas con un final abierto o un final no necesario. O sea, no digo que sea un final trágico, ojo. Simplemente que ya no es el típico happy end. Es un final abierto, o sea... No sabes si la parejita va a seguir junta o finalmente es el chico que empezó con un solipsismo total, regresa a ese solipsismo total. Un asunto así. Hay muchas películas de esto, ¿no? Wicked es una película muy buena, o sea, es drama en este caso.
Pero es una linda historia de chico conoce a otro chico en un fin de semana y cómo la pasan durante esos 2, 3 días que la pasan, digamos, a 1000. Y de repente, así como llega el chico del que se enamoró, se tiene que ir y desaparece, ¿no? Y te queda ese vacío, así. Pero No, ¿no será se que siente harto en el bobo. Weekend, cierto? Weekend. Yo. Para mí es. Si no es la mejor, es una de las mejores de esta edición. Y no será que digamos, es este cambio que está habiendo en el cine gay lésbico tiene que ver también con la situación de derechos alrededor del mundo? O sea, por un lado, empezamos a tener retroceso. Ya se ha cortado, creo, un poco esta era que vivimos durante los últimos años de avances constantes de derechos LGBT, sino que las fuerzas religiosas cada vez están mucho más fuertes en buena parte del mundo, incluso en los países donde había habido avances, por un lado. Y lo otro tiene que ver con que en estos países donde ha habido avances y que son los países donde suele haber más producción cinematográfica, Estados Unidos, España, Francia, algo México, ¿no? Un poquito Brasil, digo, de la producción que nos lleva para esa parte del globo, son países donde finalmente ha habido ya ciertas conquistas que han instalado tanto la experiencia gay y lésbica en lo social, que como que nuestras historias empiezan a, odio esta palabra, pero a normalizarse, a entrar dentro de los rangos de la sociedad, y nuestro cine empieza a ser Yo no parte del diría, mecanismo. yo no usaría la palabra normalizarse. No, yo la odio, tú sabes. Ya, no, yo diría más bien que es justamente por eso. O sea, digamos, antes eran las historias, pues, ah, qué lindo, se enamoran, y consiguen, qué sé yo, casarse, A ¿no? lo Y, que aspiramos, claro, a lo que aspiramos, en teoría. y ahí termina la historia. Pero, o sea, y el después, o sea, si vivían felices, si se soportarán después de 8 o 10 años, o sea, como ya consiguieron eso en estos países, obviamente. Y viene lo que obviamente viene después, los problemas de una relación, de la convivencia, de la rutina, ¿no? O de conseguir o tener pareja después de los 40 o los 50. Entonces, eso ya son historias que recién están empezando a desarrollarse, justamente porque recién han conseguido o han llegado ya el tiempo para lograr a llegar a esas historias. Y es por eso que quizás están empezando a llegar a esas Bueno, historias, ¿no? claro. O sea, aquí todavía quizás todavía estamos soñando con el happy end o Claro, los documentales para conseguir derechos, ¿no? y por eso nuestro cine además es, digamos, tipo contracorriente, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? de O este sea, amor que oculto. ni siquiera llega a consumarse. En cambio, las historias que ya están empezando a llegar ya son historias donde el amor ya se consumó y lo que se está viendo es justamente el final que no queríamos ver o no queríamos saber, ¿no? Claro, Ese es. pero que es un poco lo que. Qué cíclico, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustan, por una serie de cosas, yo en un tiempo consumí mucho cine gay producido en los años, entre fines de los 80s e inicios de los 90s, donde la temática del cine gay era el SIDA, Claro, ¿no? hay Desde ese mucho. rollo trágico, ¿no? It's my party, es mi fiesta, y la banda siguió tocando, Exacto. ¿no? Filadelfia, o sea, todo ese rollo de cómo el SIDA llega a los gays y plac, golpea, mata, transforma vidas, ¿no? Y ahora estamos en los 90s fue un cine más. El cine de los 90s, que nosotros hemos consumido hacia el 2000, era ese cine más del happy ending, Claro, del más matrimonio. esperanzador quizás, ¿no? Y quizás en los 2000 ha sido un poco más reivindicativo, Sí. pero ya, y luego del matrimonio, ¿qué? Sería la frase, digamos, ¿no? Y luego del matrimonio, ¿qué? O sea, ya pues viene la convivencia, la rutina, la vejez, Viene la vida de o todos. quizás de nuevo la soledad, ¿no? O sea, y esas son historias que recién, digamos, están empezando a contarse y las que estamos empezando a ver reflejadas en los festivales de cine, ¿no? Por ejemplo, tenemos un documental. Me parece que es de Tailandia o de la India, no recuerdo bien el país, pero que es justamente, se llama La Casa de los Gays Dorados y es un refugio para gays de la tercera edad, ¿no? Que es algo, por ejemplo, Fuerte. que así nada más no se cuenta, ¿no? Y no es en Estados Unidos, es en como te digo, creo que es en Tailandia o en la India, no recuerdo bien en qué países, pero, o sea, no, nos están empezando a llegar historias de ese tipo, ¿no? O sea, para que veas cómo a la par que se avanzan con los derechos y se consiguen reivindicaciones. También, pues, obviamente llega el otro lado de la historia, ¿no? La realidad, como dicen, ¿no? Fuera de las historias del happy end, llega esta aplastante realidad, Claro, ¿no? que es un poco lo que los activistas solemos enunciar y evidenciar, pero claro, en lenguajes menos
cautivadores que los del cine. Exacto, ¿no? O sea, y por eso es la gracia del cine, ¿no? O sea, puedes llegar a contar historias o calar mensajes que quizás de otro modo no se podría, ¿no? Claro. Ahora, es complicado, por ejemplo, comparar cómo el cine no solamente nos enfrenta a esas historias que aún no tenemos, que no sé si veremos, tú y yo en este país, pero además cómo ya la propia historia de los festivales nos va mostrando cómo los países viven de modos distintos la homosexualidad, ¿no? Les cuento, el año pasado me fui justo con Rolly de vacaciones a México y cuando llegamos se estaba realizando el Festival de Cine Gay de México, del Distrito Federal. Mix México. Mix México, uh-huh. Que tenía además cientos de películas, era un catálogo de películas así de gordo. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho fue ver un montón de chicos gays en el metro, en el último vagón del metro, donde se ligaba, donde se tiraba, donde se tenía sexo, y que tenían en el bolsillo trasero del pantalón el folleto del festival, del programa, que además se realizaba en la Cineteca Nacional, que exacto. Es como si dijéramos acá que en el Museo de la Nación. Algo así, como si fuese en el Museo de la Nación, exacto. Y ese era su único local, o sea, no tenían... otra sede, ¿no? Era su sede principal. ¿Llegaremos algún día algo así en el Perú? ¿Cuáles son las sedes del Outfit por este año? Este año tenemos, como siempre, el Centro Cultural de España. nos da un invaluable apoyo. El Teatro Julieta, que es donde vamos a exhibir los largometrajes en 6 fechas. Que está en Miraflores, que está a media cuadra del Downtown Vale Todo. Sí, así que, unos cuantos metros. Así que mariconcitas, ustedes que dicen que solamente pueden ir a la discoteca, que solamente conocen el Vale Todo, a media cuadrita. Antes de ir a la disco, ahí. El pasaje Porta, 132. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra sede? La otra sede es en el auditorio del Museo Metropolitano, acá en lo que era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Donde ahora es el Museo Metropolitano. ¿En 28 de julio? 28 de julio y Wilson, exacto, sí. Yeah. Ahí, tanto en el auditorio del Museo Metropolitano como en el Centro Cultural de España, el ingreso es libre, ahí van a ver cortos y documentales, una película también, pero casi toda la programación en esas sedes es cortos y documentales. Y en el Julieta, que la entrada va a estar 6 soles, es únicamente largometraje, ¿no? En 6 fechas. ¿De cuándo a cuándo va el festival? ¿Cómo podemos ver la programación? Ya, la programación la pueden descargar desde el Facebook o la página web del festival en onfesperu.com o en el Facebook, que sería facebook.com/onfesperu. Ahí tenemos para descargar en PDF los plegables, donde está toda la programación, la sinopsis de todos los títulos que vamos a exhibir. O también vamos a estar repartiendo en el Centro Cultural de España los plegables y en todos los locales de ambiente también vamos a estar repartiendo, ¿no? Y también en las sedes de exhibición, ¿no? O sea, en Julieta, si alguien quiere, va y coge ahí su plegable de la programación. O sea, y además son 6 soles, así que, por favor, rosquetas de miércoles, no tienen pretexto para decir que no pueden acceder a cine gay. Bueno, qué río, oye, mil gracias, se nos ha pasado volando el tiempo. Sí, así nos han tijereteado la hora, bueno. Sí, acá, a mí me encantaría saber cómo puedo mover esas cámaras para que ustedes vean a nuestro productor, que está haciendo unos sellos, nos está haciendo 300 muecas, ya, pero yo la verdad no sé si nos está haciendo tantas muecas porque quiere que cortemos el programa, o si nos está haciendo muecas porque al ser gay se está sintiendo totalmente identificado con todas las historias de las que estamos hablando, y lo que quiere es que sigamos y que hagamos programa hasta la medianoche. Lo invitamos a que vaya también a la UFES Perú, cualquier fecha. Es al frente de su casa, mira, o sea... Ya hay un caserito de ahí, lo vamos a tener las funciones ya. O más bien los que vayan a Loudfest y quieran conocer a nuestro productor, pueden cruzar la calle y preguntar por TV2. A ver si me deja razón. Bueno, querido, oye, mil gracias, de verdad. Igualmente a ti, gracias. Oye, tienes que venir otro día para rajar todas las cosas que hemos rajado en el taxi, que supuestamente íbamos a hacer. Sí, o hablar de blogs, que tuvimos nuestra época de blogueros, acuérdate. También sería buena idea. Una entrevista con Regina más podría ser. Que Regina estuvo acá una vez, estuvimos hablando justamente de los libros que todo cabro debe leer antes de morir. Bueno, querido. Delicioso. Mil gracias. Entonces, ya saben, el festival empieza el 18. El lunes 18,
En el Teatro Julieta comenzamos 8 de la noche. La taquilla está abierta desde media hora antes. Ahí los esperamos a todos. Y pueden ingresar a la programación entrando a www.outfestperu.com o ingresando al Facebook del festival, que es facebook.com/outfestperu. Exacto. Nada, eso es todo por esta semana. Yo soy Gigi Infante, eso ha sido Conducta Impropia. Si desean ver las ediciones anteriores del programa, pueden entrar a conductaimpropia.lamula.pe. Les repito, conductaimpropia.lamula.pe. Nos encontramos el próximo martes a las 10 de la noche. Esperamos tener a la tía Regia en nuestros estudios. La hemos invitado, la hemos perseguido todo el día. Y la tía Regia nos ha choteado. La tía Regia no ha querido venir, al parecer. Sus asesores de prensa nos han dicho que la tía Regia está muy ocupada yendo a inauguraciones de pistas, de obras, de veredas, de postes, de cerros. Porque la tía Regia ahora está inaugurando todo lo Casañeda. Y lo que queríamos preguntarle en este programa es cuando va a inaugurar la ordenanza antidiscriminatoria, que nos había prometido cuando era candidata. Tuvo una reunión con los líderes gays, lesbianas y travestis de esa ciudad. Votamos por ella, hicimos campaña por ella. Pero parece que está aprendiendo de Ollantumala, porque hasta ahora la ordenanza nacanapirinaca. Nos tenían con el cuento de la revocatoria, que por la revocatoria no podían aprobar la ordenanza, que no sé qué, no sé cuánto, que el papa frita del pastor no sé cuántito se iba a poner y todo el rollo. El asunto es que ya pasó el riesgo de la revocatoria, tía, ya no te van a revocar. Si te revocan, te revocan el próximo año, pero que te revoquen por haber hecho algo, ¿no? Que te revoquen por haber hecho algo bueno, ¿no? Porque sabemos que estás chambeando un montón, que estás con tu casquito, que has aprendido la estrategia de marketing de Castañeda del Ocio. El asunto es, aprendes también a honrar tu palabra. Creemos en ti. Y, o sea, la verdad, chévere que nos hayas acompañado durante tantas marchas del orgullo, durante todos estos años, antes de ser alcaldesa y todo el rollo. Pero el asunto es que ahora, siendo alcaldesa, te corresponde aprobar la ordenanza antidiscriminatoria. Te corresponde poner en línea a tus consejeros, a tus regidores y decirles, oye, que se déjense de pelotudeces y me aprueban la ordenanza porque me la aprueban, ¿no? El sábado 30 de junio es la Marcha del Orgullo. Al mediodía salimos del Campo de Marte y vamos a terminar con un fin de fiesta en la Plaza San Martín, donde pueden levantar a sus cachacos, como Rolly. Así que esperamos que la alcaldesa no solamente nos acompañe marchando, sino que también nos acompañe aprobando la ordenanza, ¿no? Y bueno, con Rolly y yo nos dedicaremos ese día a levantar un par de cachacos. Ya, si hay buen material, si son chatos flacos, ya. Chatos y flacos pueden entrar gratis vengan al festival mí. También. Acá. Donde me vengo de pueblo, allá. Qué miedo me das. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Eso ha sido Conducta Impropia. Ya saben, conductaimpropia.lamula.pe. Y les agradecemos por la paciencia y los errores. En nombre de Esteban Marchand, mi productor, responsable de switch de cámaras y de todo esta noche. Y hasta el próximo martes. Chau.